Escudo espejo, y eso es un rayo láser, debería rebotar. Bombchus van con venganza. ¡Aló! Se han explotado los dos con un bombchu. Bien. Por de momento, bien, veo un caminito y veo otro caminito. Caminito, pues. Look. No sabía si seguía en el camino. Ahí va, sí me dejó uno para atrás. Y ahí hay un ojo. Eso. ¡Hola! Sí me aplasta. Un poquito lejos, ¿no? Pues le he dado. Contra todo pronóstico. Oh. Oh. Mucho gusto a mí. Hijo puta. Lo sabía. Muy bien, Link. Powerful. Es infernal. Lo que pasa cuando deja de soplar el aire acondicionado. Ouch. ¿Cómo es posible? Bueno, en la versión original de Ocarina of Time, en esta sala del... ¡Ay! De la del medallón del Templo de las Sombras, sería donde conseguiríamos los guantes dorados, que son más potentes que los plateados que llevamos ahora, pero por lo que acabo de ver, en esta sala no se consiguen. Así que no sé dónde los encontraremos. Au. Bien, supongo que será aquí, porque si no, al siguiente no puedo avanzar.
No estoy del todo seguro. Pero voy a intentar avanzar a pasarme lo del medallón del templo del espíritu. A liberar la barrera de la Gerudo esta. A ver si es que los guantes se consiguen aquí. Magia, que bien me va a venir. Hola. Ouch. Uno. Cerrado. Y aquí cuatro de estos. No veo que haya nada dentro. Se me ocurren dos cosas. O meter canasta o darle al ojo. Ajá. Bueno, mira, ven y me rompe todo esto y ya recupero salud. Y matar a este para que me ha valido. Para nada, entonces, ¿no? Yo no sé, no lo mato. Hola. Hola, señor. Tan fácil como eso. Bomchus, ¿ah? Ya veo. Pues esto sería así de sencillo. Vale ya, vale ya, vale ya. Ufa. Bien, pues ahora si no estoy muy equivocado yo, debo de quemar una telaraña ahí en el techo que impide el paso de la luz y reflejar la luz con el escudo espejo en estos soles. Grande aquí dentro serán los guantes, claro, lo que he venido a buscar encima. Estoy tonto, no me acordaba ya. Golden Goblets. ¿Y qué habrá dentro de estos cofres? Maldiciones. Que lo veas. Ya está aquí una maldición. Eso. Thank you.
corazón, que no me ha valido mucho porque los tenía a tope si no recuerdo mal. Otro corazón, que no me ha valido mucho si no recuerdo mal, tenía a tope. Y... me sigue faltando... ¡Qué listo soy a veces, chacho! ¡Qué contento se ha puesto! Ahora que si lo sé, empiezo de izquierda a derecha. Bien, tenía que volver. Perdón, ya dejó el móvil. El símbolo, como veis, es diferente. Ese símbolo, creo que es diferente. Creo que no es el mismo que sale en Ocarina of Time. Y, es, y el mismo escudo va en el escudo espejo también. Un símbolo que solo sale en Master Quest, supongo. Wow, qué difícil. Tengo dos llaves, realmente no necesito tocar la canción de esto para lo otro. La canción de Zelda para que me den este cofre con una llave, si es verdad que es una llave. Por suerte tengo dos. Adelante. ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué bueno! ¡Uy! Un pelín más. ¡Fua! ¡Ahora sí! ¡Mai! Viene. Muy bien. Te iba a decir, no hay que coger nada. Pues entonces. Y ya lo tenemos todo hecho. Oh. Iba la arañita andando por el tejado. ¿Y esto cómo funcionará? Sí, ¿por qué? Anda. ¿Y entonces? Ah, ya veo. Bueno, permiso, voy a adelantar esto. Y solo nos queda una barrera que sería... la del Templo del Fuego. Thank you.
Qué fuerte está el tío Link. Y ya con ello. ¡Hola! Pero tú ves que había una rupia ahí arriba. Adiós, pero a mí me están vacilando aquí un huevo. ¡Pesha! ¡Avijilla! ¡Ada! Muy bien, muy listo, muy hábil, muy... todo. Bueno, como veis por mi barra de salud, esta es la enésima vez que lo intento. Me he caído 1,5 millones de veces a la lava. Bueno, pues esta vez me ha salido a la primera. ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! Muy bien, muy bien. Me vuelvo a caer. No tengo hada. ¿Sabéis lo que digo? Me he caído 1,000 veces. Me he quedado casi ya sin salud. Lo que voy a hacer a continuación, por gusto nada más, va a ser ir a obtener refuerzo de salud, aprovechando que tenemos los guantes dorados. Y ya de paso recupero vida, porque estoy, como veis, en las últimas. Me he caído un montón de veces. No sé si recortaré esa parte o qué haré, o la pasaré rápido. El caso es que es aburrido verse uno mismo morir tantas veces. Así que... nada. Bien, volvemos aquí con la barra de salud a tope, intentarlo de nuevo, intentar esta vez no caernos tantas veces, por lo menos. ¡Ay, ay, ay, ay! Que ya iba mal. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo hemos conseguido. Far Cry 3. ¿Te he contado alguna vez la definición de la locura? La locura es hacer la misma mierda una y otra y otra y otra puta vez. Por eso me estoy volviendo yo loco. Esta vez. Vaya por Dios. La ilusión que me hacía a mí. Que te murieras. Eso iba a decir. Efectivo Wonder. Que Wonder es... guay. Esta vez tiene que ser la buena, por el bien de mi salud mental. Yo ya no quiero jugar más, mamá.
¿Te he contado alguna vez la definición de la locura? Ouch. En el celdo de la máscara de Mayora, cubrirte con el escudo, las bombas, te las cubres. Esto es injusto. No me lo puedo casi que ni creer que lo consiguieron. Avanza rápido, por Dios, que quiero... Bueno, voy a dar fin a este vídeo, que llevo casi una hora. Y haré otro vídeo para... Perdí. Para lo que hay detrás de ese puente, que será corto. Supongo que será corto, será la batalla contra Ganondorf y esas cosas. Y lo que le precede, la subida de escaleras y tal, hasta lo alto de la torre, que es donde está él. Nos vemos en el próximo vídeo.